Bona vesprada, bones tardes. Molt honorable president de la Generalitat, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, companys, companyes del Consell, alcaldes que heu vingut, membres de la Mesa de les Corts, portaveus dels grups parlamentaris, diputats, diputades, secretaris autonòmics del Govern valencià, representantes d'empreses, sindicats, universitats, societat civil, amigues i amigos. Quiero antes que nada agradecer la presencia de todos ustedes en este acto que ha llegado a este hermoso espacio, porque esta amplísima representación simboliza la unanimidad de la sociedad valenciana en torno a una reivindicación que no hace más que reclamar justicia y equidad. Como muchos y muchas de ustedes ya saben, y algunas otras personas y entidades serán conscientes a partir de hoy, la Comunitat Valenciana constituye una verdadera anomalía democrática en el conjunto de las comunidades autónomas en lo que respecta a la financiación. No sé si ustedes saben, pero la Comunidad Valenciana, después de la magnífica intervención de Paco Pérez, seguro que ahora ya les ha quedado claro por qué, pero mucha gente todavía no sabe que la Comunidad Valenciana es la única comunidad autónoma que, siendo pobre, paga a las que son ricas, rompiendo eso así el principio constitucional de solidaridad interterritorial. Parecen palabras gruesas, pero la realidad, la que hoy hemos querido trasladar aquí, a Madrid, sede de los principales poderes políticos del Estado, es que en lo que respecta a la financiación, la Constitución no se está cumpliendo. No se está cumpliendo en una parte del territorio español. Dicho de otra manera, hay más de 5 millones de españoles que por el simple hecho de residir en una determinada comunidad autónoma sufren una discriminación que entendemos no es constitucional, que es injusta, valga la redundancia, y arbitraria ante la pasividad o la indolencia de quienes tienen la obligación de solucionarlo. Han oído bien, 5 millones de españoles que sufren esta injusticia. 5 millones de personas. Esta tarde oirán muchas cifras, datos y ejemplos que demostrarán sobradamente la razón que nos impulsa a estar hoy en Madrid. Pero las cifras son frías, los datos son asépticos y los ejemplos no tienen alma. A mí me gusta poner piel a todo esto, porque solo así se puede entender de qué estamos hablando y de qué manera impacta en la vida de la gente esta infrafinanciación. No sé si ustedes lo saben, pero un valenciano o valenciana, solo por el hecho de residir en este territorio, recibe 258 euros menos por año que la media de todas las comunidades autónomas de régimen común. Si añadiéramos Euskadi y Navarra, la cifra se dispararía. Tal vez dicho así no parezca mucha diferencia, pero esa diferencia que recibe al año menos cada valenciano o valenciana, si lo multiplicamos por 5 millones de habitantes, nos da una cifra ya muy importante. No sé si tienen algún elemento de comparación, pero por poner un ejemplo muy simple, esa cantidad es superior a todo el presupuesto anual de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que yo presido. Fíjense, más que todo el presupuesto de la Consellería que a mí me gusta llamar de la vida, porque es la Consellería que se encarga de los niños en situación de desprotección y de las niñas. Es la Consellería que se encarga de la igualdad entre hombres y mujeres. Es la Consellería que se encarga de atender a las víctimas de violencia de género. Es la Consellería que se encarga de nuestra gente mayor, de la gente con diversidad funcional. Es la Consellería que se encarga de la gente que es pobre, que está empobrecida, que por causa de la crisis o por causa estructural no llega a fin de mes, no tiene para procurar una vida digna a sus familiares. Es, en definitiva, como digo, la Consellería de la Vida. Se encarga de todas las etapas vitales. Por ponerles otro ejemplo, que da una idea cabal de la magnitud del problema del que estamos hablando, el incremento de deuda más los intereses acumulados entre 2002 y 2012 como consecuencia de la infrafinanciación rondan 18.000 millones de euros, que es el equivalente, por ejemplo, al presupuesto acumulado de la Generalitat en 2016. Asistimos a un incumplimiento flagrante del artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, porque la Comunidad Valenciana
en las actuales condiciones, no puede prestar eficazmente los servicios públicos fundamentales que por ley le corresponden. Hablamos de los servicios públicos que más afectan al bienestar de las personas, particularmente de las personas que más requieren de unos poderes públicos que garanticen sus derechos. Hablamos, para que ustedes se hagan una idea, de que la Comunidad Valenciana recibe un 80% menos de lo que gasta en educación, sanidad y servicios sociales. Convendrán conmigo en que se trata de una situación insostenible que perjudica fundamentalmente a quienes más necesitan la protección de las políticas públicas, entendidas estas en un sentido amplio de garantía de derechos. Para que se entienda con otras magnitudes más tangibles, cuando hablamos de derechos, hablamos de servicios que todos los días usamos. Hablamos, por ejemplo, de que una financiación justa, el presupuesto de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Sport aumentaría en 330 millones de euros al año. Pongamos de nuevo piel a esta cifra. ¿Saben lo que significa? Con 330 millones de euros más al año se podrían construir 125 nuevas escuelas y eliminar todos los barracones. Se podría saldar la deuda de todas las universidades valencianas y se podría contratar 8.000 nuevos docentes. De eso estamos hablando cuando reclamamos lo que en justicia nos corresponde. La Comunidad Valenciana no puede hacer frente a las políticas que constitucionalmente tiene asignadas porque se las somete a una asfixia irresponsable. Por poner otros ejemplos muy simples, con una financiación constitucionalmente justa, sin referirnos a la deuda acumulada, la Consellería que presido podría incrementar anualmente en un 70% el importe destinado a la renta garantizada de ciudadanía. ¿Qué es esa renta? Que las personas solicitan cuando ya no tienen nada. Construir 12 centros de atención a personas con trastorno mental grave, que atenderían a 500 personas, o incorporar 80 centros de recuperación integral para mujeres víctimas de violencia de género, que podrían atender adecuadamente a unas 1.600 mujeres. Ante lo abrumador de estas magnitudes, hoy nadie duda, en la Comunidad Valenciana, de que lejos de la imagen de un Levante feliz a bordo de Ferraris y yates de lujo que alguien se empeñó en difundir, late una población castigada que sufre las consecuencias de una injusticia que hay que reparar. Hay un consenso absoluto de todas las fuerzas políticas, sindicales, del mundo académico y empresarial, de los colegios profesionales, cámaras de comercio, asociaciones, entidades, representantes del tercer sector. Todos coinciden en señalar que, sin duda alguna, no es casual que la Comunidad Valenciana posea unos indicadores sociales y económicos muy por debajo a los de la media estatal. Unos indicadores que van más allá de las cifras macroeconómicas, que se convierten en piel, porque son personas que sufren en sus vidas esta injusticia. No es casualidad, por ejemplo, que la tasa de paro en la comunidad sea superior a la media española o que el PIB por habitante sea casi un 12% inferior al español. Estos datos fríos de nuevo se transforman en sonrojo colectivo cuando sabemos que el riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en nuestro territorio 4,3 puntos por encima al de la media española. Y digo que no es casualidad porque cuando los poderes públicos disminuyen sus posibilidades de intervención en las políticas que garantizan los derechos de las personas y, por tanto, la vida digna, se produce un incremento de las desigualdades, de la exclusión y de la desprotección. Se produce un aumento de las personas invisibles. Y esta desigualdad, esta exclusión y esta desprotección la sufren precisamente las personas que más necesitan gobiernos, que velen por sus derechos. Y es cierto, no es suficiente con haber alterado las prioridades del gobierno, no es suficiente con haber puesto las políticas sociales en el centro de las políticas de este gobierno que nace del pacto del Botanic. Necesitamos recursos suficientes para poder llevar a cabo ese cambio de prioridades. No quiero abrumar con más cifras porque son tan contundentes que no es necesario insistir, pero sí que quiero terminar agradeciendo la presencia de todos ustedes, la de quienes nos han acompañado desde Valencia, la de quienes nos representan en Madrid y la de quienes han venido para conocer de primera mano una situación que probablemente ignoraban. De lo que se trata ahora es de reclamar un cambio definitivo en el modelo de financiación autonómico, con criterios de equidad y justicia social, que termine con el maltrato y compense la discriminación histórica hacia la Comunidad Valenciana, que sufren injustamente quienes más necesitan de protección y abrigo de sus gobernantes. Esperamos, como decía el presidente de les Corts, venimos con humildad a exigir, esperamos la justa, el justo trato democrático, leal, institucional del Gobierno de España
el que sea, como se decía antes, aunque sea este en funciones, esperamos que la lealtad no se trunque. Y es un ejemplo paradigmático algo que ha ocurrido hoy y que yo quiero compartir con ustedes. Probablemente por eso también tenemos un sistema de financiación caducado que no se ha querido renovar. Y es que hoy hemos sido sabedores de unas cifras que nos afectan a la Comunidad Valenciana y que el consejero de Hacienda todavía no conocía. Afectan al FLA, esa herramienta que nos cambia préstamos por derechos, afecta a cifras importantes de reequilibrios del déficit. Hoy hemos sido conocedores de ello a través de la oposición que hay en las Cortes Valencianas. Así no se construye democracia, así no se cambia un modelo de financiación injusto, así no se cambian las cosas. Esperamos lealtad del Gobierno de España, igual que nosotros somos leales con el Gobierno de España, sea del color que sea y tenga los integrantes que tenga. Muchas gracias por su atención y gracias por su presencia.